Mi nombre es Fernanda, tengo 25 años, estudio arquitectura, estoy ya terminando la carrera, en el quinto año me quedan 6 materias y decidí anotarme en el intercambio y quedé para ir a la Universidad de Coruña en España. Mis expectativas en cuanto a este viaje son realmente conocer mucha gente de otros lugares, tanto de los locales como de otros chicos que estén haciendo intercambio, y poder así intercambiar culturas, como también espero poder viajar y conocer un montón de lugares que sobre todo en la carrera de arquitectura los estudiamos un montón y esto también me puede servir mucho para mi experiencia. Acá estamos armando la valija, ya próximo a irnos. Yo me voy justo en invierno, así que me tengo que llevar mucha ropa de abrigo. Y bueno, también les sumo unos infaltables que es yerba, cacao alquillá, que son los que voy a extrañar de acá. Y bueno, la cámara, obvio, para filmar mucho. Yo viajo directamente de Rosario a Madrid y mi idea es llegar a Madrid, estar ahí 4 días y después de los 4 días ya viajamos a Coruña, que es la ciudad a la que voy y queda a 6 horas más o menos en tren desde Madrid. Chao. En el puerto de Coruña, es un puerto de parada de crucero como de otro tipo de barcos y también de pescadores. Este es un lugar en el que se hace mucha actividad física también. Es un poco con más actividad que la playa, ya que la playa es como que hay mucho viento y acá está como más al reparo. Estamos acá en un cafecito, ¿eh?
No, no es un video. ¿Ah? Estamos en un cafecito disfrutando de la vista, ¿eh? Bueno. ¿Es un calor? Sí, ahí vamos. Calor. Roma. Un poco de frío. Dime qué tal. Muy buena. Muy buena, ¿eh? ¿Hace frío? ¿Qué te parece? Hace frío. Nah, chico, hace como 30 grados acá. Bajo cero, pero bueno. Esto fue una experiencia muy completa en todos los sentidos, sobre todo en cuanto al intercambio cultural. Académicamente estuvo buena, el sistema es muy diferente también en la universidad, las materias, tienen otros sistemas de manejarse, otras maneras, en arquitectura sobre todo. Allá es bastante económico viajar, entonces pudimos recorrer la verdad que bastante de Europa. Recorrimos Londres, Escocia, París, y después estuvimos en toda Europa del Este y en Italia, Grecia. Pudimos, la verdad, que recorrer un montón. Y bueno, se hace bastante fácil también viajando entre amigos, entre varias personas, compartiendo los departamentos, compartiendo los autos. Para el arquitecto creo que es un viaje fundamental. Europa es el viaje número uno. Yo le recomendaría a cualquier persona que lo esté dudando que se anote al intercambio, porque más allá de lo académico y más allá de poder viajar, es una experiencia que hace, te hace crecer mucho como persona, y el hecho de, también de tener la experiencia de vivir y armarse una rutina en otro país es única, y así te traces un año en la carrera o no, va a ser nunca un año perdido, y realmente es una experiencia que va a sumar siempre en la vida.